Top 5. Tony Ruiz. Amigos, bienvenidos a un video más de Top 5 Tony Ruiz. En esta ocasión nos encontramos en una locación realmente increíble. Esta locación se encuentra más o menos aledaña por ahí, más o menos está por ahí. En esta ocasión realmente me encuentro muy, muy emocionado porque nos encontramos en unas cuevas en las cuales pues, se comentan varias historias y varias leyendas que de aquí del mismo pueblo, en las cuales pues en esta ocasión vamos a hacer una ligera investigación. Nos vamos a introducir en estas cuevas para ver qué es lo que podemos encontrar y qué es lo que podemos captar para todos ustedes. En esta ocasión no nos acompaña mi hermano, el coordinador de Top 5, ya que nosotros por causas de fuerza mayor tuvimos que venir prácticamente a recoger mi vehículo, que la vez pasada que nosotros venimos pues tuvo una avería fuerte, en la cual pues pasaron 15, 20 días y pues tuvimos que venir a recoger el automóvil. Quisimos aprovechar para realizar este video para todos ustedes y pues vamos a ver qué nos encontramos en esta ocasión. Y también pues me es grato presentar a Adi Cuevas, la titular del canal de YouTube OneOLive, que nos está acompañando en esta ocasión. Hola, mi vida, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Tony. ¿Qué te puedo decir? Estoy emocionada, estoy muy contenta porque, híjole, llegar a este lugar, a pesar de que yo ya había venido, ahorita fue un rollote. Fue un rollote y como que, no sé, pues a mí me da emoción. Tú eres el que sabe de todo esto, pero bueno, vengo con el experto a ver qué vemos aquí.
Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que captamos. Quiero decirles a toda mi gente que no se preocupen, ya que nosotros venimos con las medidas necesarias para poder realizar esta urbex y que no hay ningún problema. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro de estas cavernas y bueno, esperamos poder captar algo para todos ustedes. Ya saben, cualquier cosa que se nos pase a nosotros, tanto en visión como en audio, háganoslo saber en los comentarios. Y nosotros vamos a revisar el material posteriormente. Pero bueno, sin más preámbulos, iniciamos con el material. Esto es... Top 5. Tony Ruiz. Bueno, pues vamos a comenzar con esta exploración. En este momento nos estamos introduciendo a esta caverna. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. Bueno, pues por aquí. Esta es una... Hay muchísimo mosquito, son moscas, ¿no? Estas son moscas. Hay muchísima mosca. Ahí al final se ve que... Están grandes. A ver, aquí el pasillito este. Aquí se ve que hay mucho... Pues hay, están... Ay, mira, qué arriba. Es como un nido de algo. Es como un nido de algo, eso. ¿Esos mosquitos? Bueno, primero vamos a terminar con el lado izquierdo. Nos vamos a ir explorando por partes, ya que esta cueva al parecer tiene tres salidas, son tres salidas. Nosotros vamos a comenzar por el lado izquierdo, vamos a ver qué nos podemos encontrar. Lo que sí hay muchísimas moscas. Hay muchísima mosca. Aquí tenemos otro pasadizo, pero primero vamos a ir al fondo de esta entrada. ¿Qué es esto? ¿Un hueso o qué es esto? Es un hueso, ¿no? Parece. Sí, este es un hueso de algo como de... Es un hueso, parece como de un animal. No, no, en realidad no se ve bien que sea. Pero sí, es un hueso. Es un hueso esto. Bueno, aquí alguien tuvo su festín. No se distingue de qué. No se distingue. Aquí la caverna comienza a subir. Ahí se están escuchando murciélagos. Es que aquí se conoce también por eso. Ok, bueno, pues aquí hay mucho murciélago. Nosotros ya empezamos a escuchar, esperemos que lo capten ustedes. No, nos vamos a hacer para atrás. Porque aquí se escucha mucho murciélago y de hecho sí huele mucho a guano. Recordemos que el guano es el excremento del murciélago y ese excremento es muy dañino para los pulmones, puede provocar una enfermedad muy muy grave. Y pero se escuchan muchísimos, muchísimos murciélagos. Es lógico que con el ruido que nosotros estamos provocando con nuestra voz. Lo que me habían comentado anteriormente es que a cierta hora se ve, pero no recuerdo, no nos vaya a tocar ahorita, se ve cómo sale la hora, sí que la manada de murciélagos. Ok, bueno, vamos a regresarnos para acá porque ahí al parecer está cubierto porque no pudiéramos pasar por estos animales. Pero bueno, ahorita voy a intentar. Ahí donde vas a poderlos tomar mejor. Escuchen, amigos. Son muchísimos. Bueno, sí, en realidad son muchísimos. No sé si el audio los
pudo captar el aleteo de estos animales. Aquí vas a poderlos, ahí acaba de pasar uno volando. Aquí vas a poderlos tomar. Si te acercas un poco, ahí todo lo negro que se ve son murciélagos. De aquí lo más que te puedas acercar y lo tomas de ahí. Ahí se pueden tomar mejor. Ahí acaba de pasar uno. Uh-huh. Son varios. Les molesta la luz. A ver, me voy a acercar, voy a tratar de. Ahí acaba de pasar otro. Ahí acaba de pasar otro. Son muchísimos, ¿eh? Sí, y ya andan. Son muchísimos. Alocados. Ahí pasó otro, pero bueno, ahí otro. Son muchos. Espero que logren escuchar ustedes el audio. Ahí va otro. Mira, ahí en la parte de arriba es la cruz. Sí, aquí lo que estoy viendo, que aquí en la parte de arriba, espero que la alcancen a ver. Ahí hay una cruz en esa pared. Ahí están viendo los murciélagos. Mira, ahí ya se están alocando. Ahí están al fondo todos, ¿eh? Híjole, yo creo que están. Pudiera ser que estuvieran a punto de salir. Sí, ahí están alocados. A ver, déjame hacer un zoom. Ahí está, claramente. Es que la verdad es que sí me gustaría muchísimo acercarme. Ahí. A ver, voy a hacer un zoom, espero que no se cuadricule la... A ver, ¿La lámpara? La lámpara, a ver, vamos a hacer un zoom, a ver si los alcanzan a ver. A ver, ahí. Bueno, a ver... No voy a cortar la grabación para nada, no voy a hacer ningún tipo de corte. Simplemente voy a poner aquí la cámara en el piso, aguántenme tantito. Voy a ponerme el cubrebocas y voy a tratar de acercarme un poco para ver si los puedo captar, por lo que les había comentado del guano. Entonces denme un segundo y vamos a ver si los podemos captar más de cerca. Voy a tratar de acercarme lo más que pueda. Con muchísimo cuidado. Con mucho cuidado porque... Ellos se pueden alebrestar y pudieran salir todos, y son muchísimos. Entonces vamos a ver si podemos acercarnos un poco. A ver. Tú quédate aquí. Sí. Top 5. Tony Ruiz. Exponiendo tus miedos. Ahí está saliendo, ahí está saliendo. Por acá sale. Corre. ¿Sí viste que se están saliendo? Sí, ya es que te digo que... Se están alborotando. Yo creo que... Esto fue Top 5, Tony Ruiz.